Hola, clase. A partir del ejercicio de la semana anterior del autorretrato de Goya, hoy trabajaremos a acuarela. Si queréis ver el resultado del ejercicio de hoy, quedaros hasta el final del vídeo. Ya hemos concluido con esa primera mano. En esta hemos puesto un pequeño charquito para asegurarnos que la cantidad de agua va a ser mayor a la cantidad de pigmento, ya que solo estamos dando esas bases en esa mano que tal vez sea la más
divertida en la cual tenemos que meter distintos colores y distintos tonos para que se vayan entremezclando y la acuarela vaya trabajando de esa manera tan espontánea que le caracteriza. Ahora vamos a ir definiendo determinadas partes del dibujo con un pincel más chico y con un mismo color para darle un poco de homogeneidad con un tierra-sombra tostada y marcar todos esos rasgos que hacen al personaje tan característico, marcando nariz, ojos, boca, pero siempre tocando lo que son las sombras, ya que vamos a reservar esas luces más intensas, vamos a darle un tratamiento menor, con menos pigmento, con menos pinceladas, y ahora vamos a marcar esas partes del dibujo que nos van a hacer entender mucho mejor los rasgos principales del maestro Goya. Vamos a empezar ahora con esa mano más intensa, donde la relación del pigmento con el agua va a cubrir más. Vamos a terminar con esas sombras más intensas que van a darle más relieve al volumen de la cabeza, oscureciendo, dando esas sombras proyectadas o esas sombras propias más intensas, así como equilibrar ese fondo con esa densidad más intensa. Con un especial cuidado, porque estamos haciendo un retrato, entonces todas las transiciones suelen ser muy suaves. Tenemos que observar dónde las transiciones van a hacerse más duras, como en el cambio del pómulo con este lateral de la cabeza, o incluso nuestra nariz o nuestra sombra proyectada, o dónde esas transiciones, al ser elementos volumétricos curvos, van a ser más suaves, van a tener menos contrastes y vamos a ir difuminándolo muchas veces con el pincel solo con agua. Vamos a entrar en esa última fase de nuestro retrato y vamos a divertirnos con ella. Thank you.
Este es el resultado del ejercicio de hoy. En él hemos visto cómo poder trabajar acuarela enmascarando progresivamente esas capas que se van poniéndola una sobre la otra, oscureciendo esas ausencias de luz del retrato y reservando las partes donde la luz debería caer con mayor intensidad. Espero que hayáis disfrutado de la clase y nos vemos en el próximo vídeo.